Continuando con el ciclo de conciertos auspiciado por el Maestro Piereum, escucharemos de Johann Sebastian Maestro Piero su trío Opus 115. Opus 115, según Hofmeister, según Kreutzer, es Opus 109. Claro, pero bueno, Opus 109 según Kreutzer. Exactamente. Porque según Glockenkranz y Obes era Opus 117. Más de 100 era. Este trío ha sido compuesto para latín, celato y piano. No, para latín, piano y celato. Perdón, ¿y cuál es la diferencia? Es una diferencia de orden, o sea, es una diferencia de tipo ordeica. El trío es para latín, piano y, permiso, celato. Con ese criterio también se podría decir que es para, permiso, celato, piano y latín. Y con ese criterio podría ser para celato, latín, piano y permiso. Yo pensé que era tres chicas. La versión que escucharemos esta noche de la citada obra estará a cargo del afamado trío Euterpe. Euterpes. No, no, Euterpe. Euterpes. Es un trío. No, no, monsieur Gami. Euterpe, como la musa. Euterpes. Como Aristóteles, Eurípides, Albóndigas, Platóns, Platóns de Albóndigas. Dentro de la producción de Maestro Piero, este trío se inscribe en lo que podríamos denominar su periodo medio. ¿Medio qué? ¿El periodo medio dentro no, de toda no me diga cosa? Nada, un periodo medio... No, no, la obra de Maestro Piero, a los fines de su estudio, se divide en periodo medio, periodo temprano... Y periodo tarde. Medio tarde. ¿Es una posición yoga? No, es una posición incómoda. Las obras musicales, como todas las obras de arte, nunca están disociadas de la época histórica en que han sido compuestas. Salvo esta. En realidad este trío no se sabe bien si es un dúo ampliado o un cuarteto reducido. O una sinfonía venida menos. Muchas veces mis alumnos me preguntan si esta afasia contrapuntística en la temática de Maestro Piero imbrica la totalidad intrínseca de su producción en tanto causa-efecto una consecuencia posterior, o más bien como consecuencia posterior una causa-efecto anterior, epónima, inmarcesible, fáctica o utsupra. Yo siempre les contesto que no. Que no sé. Perdón, ¿alumnos de qué? Fútbol. Yo creo que en este trío se podría señalar que por el manejo melódico Maestro Piero demuestra que nunca fue audaz. Que siempre fue audaz. Es más, de toda su producción, esta es su obra más espantosa. Espontánea. Sastrería Guanajuato. Thank you.
los musicólogos más conspicuos. ¿Más qué? Conspicuos. Ah. Según la opinión de los musicólogos más conspicuos... ¿Qué es conspicuos? Según la opinión de algunos musicólogos, pertenecientes a los más renombrados cenáculos. ¿A los qué? Cenáculos es el lugar donde cenan los... ¡los conspicuos! ¿No? Enseguida le traigo. Bien, escucharemos a continuación, pues, en versión del trío Euterpe, de Johann Sebastian Mastropiero, su trío Opus Más de 100.